Buenos días a todos y todas, diputado, consejeros, consejeras, alcaldes, alcaldesas, parlamentarios, representantes de ayuntamientos vecinos, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, representantes de asociaciones y otras entidades y vecinos y vecinas de Cintruénigo, sed bienvenidos. La mayoría de niños y niñas, cuando son pequeños, sueñan con ser muchas cosas. Pilotos de avión, bomberos, médicos y, por supuesto, futbolistas. Desde fuera todo se ve muy bien, dinero, fama, gloria, pero lo que a esos jóvenes no les dicen es el sacrificio y el arduo camino y el gran esfuerzo que hay que realizar para llegar ahí. Tendrán que renunciar a gran parte de su juventud, de su tiempo libre, llevar horarios estrictos de entrenamiento, controlar su alimentación, compaginarlo con los estudios, que en muchos casos es totalmente imposible. Implica renunciar a ciertas experiencias de la adolescencia y modificar el estilo de vida que llevan tus amigos cuando salen los fines de semana. Conforme vas creciendo, tienes que alejarte más de la familia, de tus amigos, de tu casa y tus seres queridos para estar más cerca de tu lugar de entrenamiento. Y por otro lado, está la familia. Cuando eres pequeño, tus padres tienen que llevarte a todos lados, entrenamientos, partidos, revisiones, muchas veces haciendo cábalas con el resto de la familia, con la casa, con todo el trabajo. Esos padres invierten tiempo y mucho dinero para que sus hijos puedan perseguir sus sueños. Pasan por ser taxistas, psicólogos, orientadores, animadores y todo lo que se les pida por ellos. Esto es un claro ejemplo de sacrificio, esfuerzo y trabajo de la familia Moreno Garballo y de nuestro protagonista de hoy, Cirbonero Popular 2023, Diego Moreno Garballo. Nos acompañan sus hermanos, pero no vamos a permitir que estén solo los hermanos. Así que, por favor, Noelia, Ángel, familiares, venid todos aquí delante, por favor. Un fuerte aplauso para ellos. Os voy a contar unas pequeñas pinceladas de la biografía de Diego, que comprenderéis que con 22 años aún le quedan muchas páginas por escribir. Nació el 21 de junio de 2001. Con 9 años comenzó en el Club Atlético Cirbonero. Enseguida le llamaron para acudir a tecnificación con Osasuna a Funes, donde acudía una vez por semana. ¿Y sabéis quién tenía que llevarle? Su madre. Y en otras ocasiones su padre, con lo cual ya con solo 9 años tenían que hacer ya el esfuerzo de desplazamientos y de cambio de horario. Con 10 años, ya en 2011, después de disputar un torneo, fue a realizar unas pruebas a Tajonar. Y allí le ficharon ya para la categoría de alevines del fútbol,
fútbol base del Club Atlético Osasuna. Ha pasado por todas las categorías inferiores de ese equipo, siendo convocado en varias ocasiones para la Selección Navarra de Fútbol y jugando campeonatos de España. Entonces ya subía 3 veces por semana más el partido a Pamplona. Y efectivamente, también eran sus padres los que lo llevaban esos primeros años y posteriormente ya en un taxi que les hacía ahorrar un poco de tiempo. Ya con 16 años pudo entrar en la residencia de alto rendimiento y por lo menos pudo evitar esos viajes y dedicarse más a lo que a él tanto le gustaba, que era entrenar, esforzarse y explotar todo ese talento que tenía. Con 18 años debuta en el filial el 19 de enero de 2020 en la antigua Segunda División B. Logra debutar con el primer equipo como lateral derecho el 5 de enero de 2023, al entrar como suplente en la segunda mitad en una victoria por 1-2 contra el Nástic de Tarragona en la Copa del Rey. Su debut profesional llega 4 días después, el 9 de enero de 2023, al partir como titular en un empate a 0 frente al Athletic Club de Bilbao en la Primera División, logrando así llegar a la élite del fútbol. Diego, como buen cirbonero, es un chaval rocero. No tiene problemas para desenvolverse en cualquier situación. Y esto le ha llevado a ser muy querido en el vestuario. A partir de aquí, el mundo deportivo empieza a conocerlo en toda España como el expreso de Cintruénigo. Este 2023 es uno de los años más bonitos de su carrera. Ha conseguido debutar en Primera División, coincidiendo con uno de los mejores años de Osasuna, jugando la final de la Copa del Rey en Sevilla y clasificándose para jugar en Europa después de 16 años. El 1 de julio de 2023, Osasuna hace oficial su renovación hasta el 30 de junio de 2026 y su cesión por una temporada sin opción de compra al Club Deportivo Mirandés, que milita en la Segunda División Española. Como veis, una trayectoria deportiva ejemplar que tiene detrás mucho trabajo, sacrificio y dedicación. Un largo y duro camino en el que todavía no tiene nada garantizado, pero os puedo asegurar que seguirá peleando para poderlos demostrar muy pronto que vuelve a la élite del fútbol. Diego no ha podido asistir, tenemos aquí a sus familiares. Un fuerte aplauso para todos ellos. Les vamos a hacer entrega de una plata y un pañuelo en recuerdo de este día para que lo podáis llevar y esté siempre Cintruénigo presente con él en todos sus partidos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de parte de toda la familia, en especial de Diego, que no ha podido estar aquí con nosotros. Es un honor recibir este reconocimiento para él, un orgullo para todos, y esperemos que pueda seguir representando al pueblo de Cintruénigo allá donde vaya. Y nada más, muchas gracias a todos y felices fiestas. Un fuerte aplauso para todos ellos, ahora sí. Antes de terminar, rendiremos un pequeño homenaje a los trabajadores de este ayuntamiento que se han jubilado a lo largo de este año. Ellos son doña María Teresa Segura Gómez, responsable del grupo de limpiezas, doña Pilar Cacho Jiménez, empleada del servicio de limpiezas, y don Feliz María Moreno Pérez, responsable de mantenimiento de electricidad del Ayuntamiento de Cintruénigo. Excusad la asistencia de Feliz Mari. María Teresa, Pilar, acercaos, por favor. Les hacemos entrega de una placa y un pañuelo en reconocimiento a todo el trabajo y la buena labor que han desarrollado para mejorar Cintruénigo.